Mi objetivo principal es ser campeón del mundo. Para mí no es un gran peso el tenerme que esforzar más que nadie, ¿no? O exigirme más que nadie. Yo soy una fortuna de la vida porque yo me levanto y me levanto contento, feliz, porque hago lo que a mí me gusta. He conseguido el europeo, ahora voy a por el mundial y cuando consiga el mundial iremos por la olimpiada, ¿no? Que es el siguiente paso. Hace 2 años estuve lesionado del hombro, no podía moverlo. Estuve 6 meses lesionado y cuando volví hice mis mejores marcas en cualquier deporte. Si no te caes, no sabes cómo levantarte. Es un deporte en el que tú compites contra los demás, pero tu mayor rival eres tú mismo, ¿no? Mi padre hace halterofilia, entonces él fue el que me insistió en prueba la halterofilia, que te va a gustar. Lo probé, me enganchó desde el principio y cada vez quería más y más y más y bueno, hasta aquí ahora, ¿no? Mi entrenadora, Rosario Muñoz, y ella me cogió y bueno, sigo con ella hasta ahora. Y es la que vio ese punto que me ha llevado a hacer algo, ¿no? Tengo palmarés, pero todo gracias a mis entrenadores, que son los que me guían. Porque sin un buen guía no puedes llegar solo a ningún lado. Creo que la técnica es mucho más importante que la fuerza. Porque hay un dicho, ¿no?, que dice que más vale maña que fuerza y realmente es así, ¿no? Que nada te lo regala a nadie y que si quieres algo tienes que ir con todo a por ello. Es la gran lección que yo he sacado de esto y que me vale no solo para el deporte sino para todo en la vida.